Las notas obtenidas por cuatro estudiantes fueron 12, 15 y 17. Y una cuarta nota que el profesor extravió. Esa capaz es el del más salado de la clase. Okay. Esa cuarta nota el profesor la extravió. Pero él ya sabía que el promedio de las notas era 15. Ya va. ¿Tú me estás queriendo decir a mí que el promedio ya era 15 de las cuatro notas? ¿Sabes cómo que se calcula un promedio? Ah, claro. ¿Viste? Ya me lo dijiste. Agarro las notas, 12, 15 y 17, y esa cuarta nota que yo no conozco, si divido eso entre 4, porque es el promedio de las 4 notas, pilas con eso, promedio de las 4 notas, esto me tiene que dar 15. Qué pena la interrupción, la explicación se está poniendo buena, pero antes te quiero invitar a que cuando termines este video, ingreses a nuestra página web EpsilonAcademy.com y conozcas nuestro nuevo servicio Epsilon Plus, con membresías mensuales que te traen contenido completamente exclusivo, clases en vivo, más aprendizaje y muchos más beneficios. Epsilon Plus es mucho más que una clase. Ahora sí, te dejo para que sigas aprendiendo así con nosotros. Puedes, si quieres, probar con las opciones. ¿Qué número de las opciones ubicas allí? Sacas la cuenta y te da 15. Aquí están 4 candidatos. Ahí te lo dejo. Por otro lado, tú puedes agarrar y decir, mira, ¿sabes qué? Lo que pasa es que yo quiero resolver es una ecuación. A la gente que le gusta lo tradicional. Bueno, despeja. El 4 pasa a multiplicar al 15 y mira que la suma de las 4 notas, 12 más 15 más 17 más este valor de X, debe darte 4 por 15, que es 60. O sea, velo así. ¿Cuál de los valores? Está más fácil. ¿Cuál de los valores de las opciones cuando lo colocamos allí nos da 60 esta suma? Súmalo para que tú veas. 12 más 15, 27. Más 17, 44. Más 16 en ese caso nos da 60. Esa es la nota que al final se extravió. Esa es la nota perdida. ¿Qué hicimos? Pensamos en un promedio. Si quieres, piensa y despeja la X, haz como tú quieras o prueba con las opciones. ¿Cuál de las opciones nosotros lo ubicamos acá para que cuando calculemos el promedio me tiene que dar 15? Eso es todo. Sencillito. Epsilon Academy. Lo que aquí aprendes, no lo olvidas.